¡Ello! ¿Qué hace? Estamos echando gasoil. A ver si nos compensa el fin de semana, ¿eh? A ver. 40. 40 euritos más, 40 y 10 para la moto. ¡Uy! A ver. ¡Ay! Me gusta ahí al límite. ¡Que no se ve! 40,01. Vale. Esto por aquí. No se ve nada ahí, pero esto es el paraíso, ¿verdad? Sí. Hacemos una buena intro. Ahora, que me venga, tengo que cambiar. Venga, ponte el pijama que vamos a hacer la intro, venga. Muy buenas, amigos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Dónde estamos, Rubén? En Priego de Córdoba. Priego de Córdoba, chavales. Son, bueno, las 10 de la noche no llega. 10 menos cuarto, menos 10, una cosa así. Casi las 10 de la noche. Hemos llegado hace 15 minutos. Hoy, fin de chicos, chavales. Fin de chicos, no me ha venido Rubén y yo. Falta Masi. Falta Masi. Masi es pichón también, sí. Mañana enseñaré, porque claro, ya se ha hecho de noche cerrada. Vamos a dormir él y yo en la furgo con la moto debajo. Os puedo enseñar un poco, pero es que no cabemos. A ver. Hola, ¿qué tal? No, pero esta es mi cama. Mira, sí. La tenemos ya preparada con la manta y todo. Está deshecha, pero bueno. Y Rubén, a ver. La cama de Rubén es ahí, toma, coge la cámara. Bueno, ahí se ve, más o menos. Dame, enséñame. Bueno, ahí está la tablet y aquí lo tengo todo preparado. Tenemos que poner las cortinas. ¡Ay, sí! Oh. Tengo que poner las cortinas para la ventana y, bueno, y la moto... Es que yo esto lo enseño muchas veces, pero la cama de arriba... Bueno, se ve oscuro porque, chavales, los LEDs... La cama de arriba cae de tal manera que la moto puede estar debajo, ¿vale? Entonces vamos a hacer la cena. Vamos a hacer la cena, que Rubén tiene un yate como, ¿verdad? Sí, bueno, ¿y tú uno? Supervivencia. Bueno, pero yo tengo unos ñoquis de patata. Hidratos de carbono para mañana. Ñoquis de patata, pero bueno, tengo poco. Así que haremos dos yate como y unos ñoquis de eso de patata. Sí. Lo que pasa es que hace frío. Hago yo la cena. Es que aquí dentro. Vaya que se nos queda. Hago yo la cena fuera y ahora te la meto. Venga. Voy a poner... Es que tengo una lupa afuera, es que está todo preparado. Venga, ahora lo enseñas tú, Rubén, ¿vale? Dale. Venga, ok. Va a ser un vlog, ¿verdad? Sí. Eso sí, el community, el que va a grabar. Yo sí. Traigo la GoPro, pero el community. ¿Community? Bueno, también hay que hacer un board. Bueno, claro, con la GoPro, pero flipante, chaval. Flipante. Y el tractor dentro arreglando el circuito por la noche. Qué locura, tío, qué locura. Bueno, que voy a hacer la cena. Para. Uy, que no puedo cantar, que como cante tan bien, salta el copyright. En la cámara parece que está rapado a lo gref. Sí, mira, ñoquis de manzana, de patata. Ñoquis de patata. Bueno, no se ve muy bien. Ñoquis de patata y vamos a hacer ya te como. Hemos traído comida como si nos fuéramos a quedar aquí un mes y medio. Se creía, mamá, que nos va a quedar otro con hambre, ¿eh? Comida survival. Comida survival. Ah, por cierto, podríamos hacer un directillo, ¿no? Sí. Podríamos hacer un directillo. Chavales, cortamos. Ya nos vemos mañana, por la mañana, ¿vale? Ahora cuando vayamos a dormir. Venga, cortamos. Chavales, ya hemos cenado. Ya hemos cenado, ¿verdad, Rubén? Sí. Yo tengo una cara de sueño que no puedo ya con ella. Ya hemos hecho el directillo. Y son casi las 12. Así que vamos a descansar ya. Vamos a dormirnos en la camita. Ya. Ahí está, mira el trípode con el móvil. Mi camita, la máquina aquí debajo. Y nada, chavales, nos vemos ya mañana. Mañana el community va a ser el encargado de grabar, como he dicho antes. Así que pues nada, me voy a dormir, chavales. Hasta mañana. Buenos días, chavales. ¿Qué hora es, Rubén? Las... 7:58. Uy, 8 de la mañana. Uy. Las 8 de la mañana. ¿Cómo hemos dormido? Bien. Ha llovido un poco esta noche, ¿eh? Sí. Empezó a mojar la almohada y entonces cerré la claraboya. Porque tenía la claraboya abierta, ¿no? Sí, para que entrara el aire.
Vamos a salir de la furgo. Es que estoy aquí tan calentito con la manta. Y estoy aquí con la manta esto. Y... bueno, vamos a salir de la furgo. Y vamos a ver cómo se ve el circuito por la mañana. Además, yo tengo que ir a hacer un pis, Rubén. ¿Tú no? No. Bueno, vamos a salir para afuera. Bueno, pues estas son las vistas a las 8 de la mañana. Madre mía, espectacular, tío. ¿Veis el colorcito de la tierra? No sé el tiempo que ha llovido, no mucho. Porque ya digo, yo estaba dormido y en la furgoneta, claro, cuando llueve se escucha mucho. No es que haya llovido mucho ni nada, pero algo ha caído. Y le ha sentado bien, ¿eh? Le ha sentado bien. Una cara... tengo la cara pega. Iván está por ahí con el tractor, o sea que se irá a meter o algo, yo qué sé. Y frío, qué frío. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está mi chiquitillo? Bien. ¿Ha dormido bien? Sí. ¡Wow! Y está con esta mantita de calentito, ¿no? Sí, pero cuando abres, ¿no? ¡Hombre! Pero te voy a cerrar ya. Venga. Lo que voy a hacer es que voy a sacar la moto. ¿Vale? Vale. ¡Uy, qué frío! Frío. Ahí se está metiendo Iván con el tractor, creo que a regar, si no me equivoco, creo. Y poco más, son las 8 de la mañana más o menos. A las 9 se supone que abre, que empieza a venir gente, hay que apuntarse, lo típico, el seguro, toda la historia. Y a las 10 se empieza a rodar. Lo bueno de este circuito es que esto, aquí te avisan por megafonía. Manga de, yo que sé, en 10 minutos empieza la manga. Todo el mundo para adentro. Y si no me equivoco, empieza a las 10. Uf, ¡qué frío! Vamos a desayunar, aquí Rubén y yo, pero ya no iba a grabar más hasta que nos estuviéramos ya metiendo y eso, pero es que está cayendo aguanieve, ¿verdad, Rubén? Os voy a enseñar a ver si la cámara lo pilla, lo capta, pero sí, está cayendo... se va a mojar la cámara. Un poquito rápido, sin que se mueva mucho. Está cayendo agüita finita, finita, y además está regando, Iván. Uf, madre mía el día que vamos a echar, Rubén. Vamos a ver si la cámara lo capta, a ver. Bueno, sin el cielo que se ve que está gris. Y yo he sacado la mesa y se nos va a mojar. Bueno, vamos a desayunar un poquito y vamos a hacer tiempo. Que estamos a la cámara, loco, que estamos a... Chavales, está lloviendo un montón. Mi padre está ahí quitando el barro, que ahora lo enseño. Y no sé si vamos a poder grabar mucho porque está lloviendo un montón. Chavales, ahora voy a grabar con la onboard, ¿vale? Hemos echado la manga de calentamiento, pero lo que era agua, nieve, agulla, finilla, se está convirtiendo en que no para. Yo tengo el chubasquero, pero es que estoy mojado hasta los calzoncillos. Literalmente. Literal, se mete el agua por aquí. Literal, los guantes... ¡Buf! Le acabo de quitar a la moto 57 kilos de barro, ¿vale? Como que hemos tenido que poner y además, una camisa. Además tenemos un problema. Una de las claraboyas, cuando yo las instalé... Encima la de mi cama. Cuando yo las instalé... Hicimos prueba, tal, y bien, no había prueba, pero hay una que está goteando. Así que la tendremos que arreglar, esa ya fue ir a la mañana. Y encima de mi cama. Si hace sol. Está justo encima de mi cama. Entonces, hoy lo bueno es que no hay tanta gente, porque la semana que viene hay carrera en Almodóvar, entonces la gente sale a Almodóvar, la mayoría, y no hay tandas, digamos, o sea, la gente entra y sale cuando quiera. Entonces, he estado hablando aquí con unos conocidos ya de otra vez que hemos venido y tal. Voy a descansar un rato, no me voy a quitar esto porque como lo quite me voy a terminar de enfriar y no va a haber quien me mueva. Y ahora nos vemos con el onboard. El community está haciendo lo que puede, pero es que está lloviendo, chavales. Entonces, mucho. Está lloviendo mucho. Está lloviendo. Bueno,
Ahora nos vemos con los boas. Vale. Chavales, para que después digáis que no hace frío, que sale humo. ¿Se ve? A ver, a ver, a ver. Sí, se ve, veo otra vez. Se ve. A ver. Parece que estoy fumando. Un vapor. ¡Ay, que está el casco mojado! ¡Ay, qué pereza ponerse el casco mojado! ¡Ay, Rubén! Ha hecho una manguita lloviendo. Bueno, una, la segunda. ¿Se lo puedo compartir? Sí. Pero, ¿sabéis lo que sí vamos a hacer, chavales? Estamos dentro de la furgo, como estáis viendo. Me voy a poner otro guante, que es que los otros están chorreando, vamos, el casco y todo. ¡Ay, qué pereza! ¿No da repeluco cuando tenéis la cabeza seca poneros un casco empapado? ¡Uy! Vamos a ponernos este. Otro guante. Seco, vamos, te vamos ahora un rato. Las dos vueltas, pero bueno. A ver, ¿me da esa gafa, campeón? Venga. No zarga, quédate aquí que te moja. ¡Ay, yo! Oh. Bueno. ¡Ay, choca, choca! ¡Otra! No, pues que se vea. Thank you.
4 centímetros de barro antes del taco. Y vamos patinando. Vamos a intentar coger que la chava de la onda, bueno, pero yo. Con la cubierta de barro que voy patinando. Se me ha olvidado poner el tirable en esta manga. En la primera se lo he puesto. Bueno, compañeros, lo que es el entreno se acabó. La segunda manga que quería grabar, la GoPro se apagaba, no sé por qué. ¿Que ponía algo en la pantalla, Rubén? Sí, pero soy yo muy rápido. Bueno. Y ha vuelto como una cuenta atrás de 3 segundos y de repente se ha apagado. Bueno, entonces lo que habéis visto en board es de una manga, ¿vale? Pero, ¿qué hemos hecho hoy? La manga de calentamiento ha sido casi 35 minutos, que no ha sido calentamiento. Yo he empezado, como habéis visto, bueno, no lo habéis visto. He grabado segunda. Bueno, yo entré al primero, al circuito, ¿vale? Dijeron, ya pueden entrar los pilotos, no entraba nadie y bueno, pues yo voy a entrar. Empezó tranquilito, te lo dicen cuando entre, oye, revisa el circuito, no entres rápido, controla, tal, vale. He empezado 2-3 vueltas tranquilo, he empezado a apretar un poquito, estaba lloviendo. Tranquilito, pero a buen ritmo, 32 minutos. Normalmente a la media hora te sacan. Si se sacaba la manga, entran los niños, pero como hoy estaba el día de lluvia y había poca gente, pues cada uno entra y salió cuando ha querido. Entonces, claro, he hecho por eso 32, 33 minutos. Después, la manga que he grabado ha sido la más corta. Han sido, creo que ha sido 25, 25, 28, ha sido la más corta. Después, he echado 36 minutos. 36, y además un ritmito muy bueno. Y ahora ha salido el sol. Pero tengo todavía el chubasquero porque he entrado llovineando y he salido con el sol fuera. Esta última ha sido 26. Que ya está bien, ¿eh? Todo esto es porque venimos a Priego y yo me voy de, se lo he dicho aquí a la gente. Digo, yo me voy de aquí arrastrando, vamos. Tuvieran Fairola ya me hubiera ido. Y nada, vamos a lavar la moto. Porque lo bueno de aquí, que es como el terreno es arenoso, pues no es barro, pero tienen aquí lava. Le hemos hecho unos pocos de euros. La lavamos aquí y ya no la llevamos lavar. Así que vamos para allá. Rubencito, vámonos. Venga. Vamos a echarle 2 o 3 euros, los que haga falta. Pelo, ¿no? Voy a cargarla. La hemos lavado hoy en el lava. Que es que le he echado 4. Bueno, con 3 euros estaba bien, pero le he echado 1 para dejarla ya rematada del todo. Porque es que con tanto barro, después, si te gastas 4 euros, después cuando se seca, te tienes que gastar 8. Entonces le he echado 4 euritos y la llevo impoluta. Pero claro, la dejo ahí en el lava. Allí. Así que vamos a poner la furgo allí. Por eso puede ir ahí tumbado, ¿eh, Rubén? Ahora te tienes que sentar bien. Y ya está, vamos a cargar y vamos a buscar un McDonald's, que mi niño quiere McDonald's y él manda, ¿verdad? Hombre. Hombre, por favor. ¿Esperabas menos? Hombre, no esperaba menos. ¿Qué vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir? ¿No vayan a loco? Madre mía. Mamma mía. Tan, 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 tan. Quiero un globito. Bueno, amigos, pues hasta aquí este vlog, que no contamos con la lluvia, ¿eh? En nuestra cabeza sonaba espectacular. Vamos a grabar, tú te vas a ir allí, tú te vas a ir aquí. Pero es que el community es que estaba lloviendo todo el rato. Y te metías en la manga lloviendo, salía al zoo, volvía a llover, imposible, ¿verdad? No sé, lo único que sé es que tienes 41 añitos y has robado un globo de McDonald's. Hombre, no lo he robado, están para cogerlo. Sí, claro. ¿O no? Hombre, lo han puesto en una pared para un cumpleaños. Ah, se suspende el cumpleaños, no pasa nada. No hemos tenido que traer la Coca-Cola y las patatas porque no hemos podido. Bueno, chavales, pues esperamos que os haya gustado este vídeo. Tendremos que hacer más, ¿verdad? ¿A ti te gusta sí. La experiencia de camping mucho, cross? Mucho. Flipante.
Tenemos que reparar esa claraboya que tiene una pequeña fuga. Y nada, nos vemos en el siguiente. ¿Dónde podríamos ir al siguiente? Pues no sé, nos lo podréis decir en los comentarios, ¿verdad? Sí. Venga, ponernos en los comentarios dónde podríamos ir, que tenga buen sitio para dormir y para todo, ¿vale? ¿Ok? Rubén, ¿tú qué dices? Dale like, suscríbete, venga, dilo. En todas las redes sociales. En todas las redes sociales. De hecho, ahora nos vamos y vamos a ir. Tenemos una hora de camino, porque ya hemos hecho media hora hasta llegar a este McDonald's. Entonces, vamos a ir haciendo un directillo de Twitch, ¿te parece? Sí. Venga, pues ya está, lo dicho. Dale like, suscribiros a todas las redes sociales y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Adiós!